roots and there are different rules for every one of them. Esta oportunidad vamos a estudiar lo que son las reglas de los adjetivos, pero en su forma de comparativo, comparación. Se comparan dos adjetivos. La regla nos dice a nosotros que estos adjetivos son escritos, ya que de esa forma, porque hay una gran variedad, entonces cada uno de ellos debe llevar su propia regla. La regla número uno, one syllable adjective. ¿Qué quiere decir one syllable? Syllable adjective dice que es aquel adjetivo que tiene un solo sonido. Por ejemplo, small, fast. Entonces a ese tipo de adjetivo nosotros le vamos a agregar el, noten, er, small, smaller, fast, faster. También existe dentro de one syllable adjective que si una sílaba termina en la letra E, le agregamos solamente la E. No? If one syllable identity ends with an E, like large, que termina en letra E, le agregamos just the letter R, large. Y otra forma es A-E-R if ends in consonant, vowel, consonant. Aquí lo que explica es que si la mujer E-R, si se dice en inglés, if ends in consonant, vowel, consonant. Noten, consonant, vowel, consonant. Este tipo de regla debemos de duplicar la última consonante y luego agregarle E. B, bigger. Fat, far. Luego, la segunda regla, tenemos two syllable adjectives. Dos adjetivos con dos sílabas. Igual, explicando que es el sonido. En el primero, nos dice a more. Y tenemos un ejemplo. Important. ¿Oigan? Important. Quiere decir que tiene tres sílabas. Important. More important. Si termina en Y, drop the Y and add I-E-R. Like happy. No? We drop the Y, we add I, la letra I, la letra E, y la E. Happier. Happy, happy. Y la última son los adjetivos irregulares, irregular. ¿Por qué le llaman irregulares a estos verbos? Porque su forma, la base de ese adjetivo es diferente al adjetivo cuando lo comparamos. ¿Noten? Good. Forma comparativa, usamos bad. Far, farther. Bad, worse. Bueno, nos quedamos acá y en la próxima clase vamos a utilizar y vamos a seguir estudiando y ampliando